el alumnado no recibirá esa formación. Y como comenté el viernes, me niego y me he negado a pedir y a solicitar ese permiso parental, porque consideré que era muchísimo más importante pedíroslo a vosotros, porque ya está bien que los políticos o los profesores o los padres pensemos que a vuestra edad no tenéis la máxima capacidad para pensar y para decidir qué educación queréis recibir. Por lo tanto, hemos transgredido, en colaboración de San Alberto, esa norma. Cuando normas injustas, cuando normas que no tienen ningún sentido, cuando normas que nacen de la barbarie y que están en contra del ritmo de la civilización que hemos llevado, se incumplen, por un lado, al ser el Estado, posiblemente yo sea objeto de como mínimo un expediente informativo, pero ese expediente informativo sería una medalla, porque he defendido vuestra libertad frente a la opresión y a la decisión de otros que han decidido, en este caso, en nuestro Ejecutivo de la Región de Murcia, que vuestros padres u otras personas pueden tener la capacidad de deciros qué tipo de educación transversal, de valores, qué valores éticos fundamentales emanados de nuestra Constitución del 78 y de nuestro reglamento es el que se os puede dar, qué valores emanados de la ciudadanía, qué valores emanados en parte de ese humanismo y renacimiento que estamos estudiando. Y puede ser que la conclusión, porque una de las consecuencias puede ser que se me abra ese expediente. No tengo absolutamente miedo, porque si tuviésemos miedo, viviríamos bajo otro régimen y no el de la democracia. Y porque esta barbarie, que me recuerda a la barbarie y civilización de Gabriel Jackson, pues no estaríamos en pleno siglo XXI y posiblemente tenemos tiempos tan pretéritos que nos llevarían incluso antes de la Ilustración. Por lo tanto, tenéis que aprender dos cosas. Uno, la lección magistral que nos ha ofrecido nuestro profesor de la universidad y nuestro amigo Pedro Alberto. Y dos, que no tenemos que dejar nunca, bajo ningún concepto, de luchar por nuestros derechos y por nuestra libertad, sea en el ámbito de la vida que sea. El más cercano a nada. Para el blanco y negro, nos encontramos todos.